DIF Noticias. El mundo entero sigue buscando a los responsables del ciberataque masivo que comenzó el pasado viernes y que ha afectado ya a 150 países. Después de la última oleada en China y Japón, siguen las acusaciones sobre quién es el responsable de secuestrar los archivos de más de 300.000 ordenadores de todo el mundo. De momento, las primeras investigaciones apuntan al grupo Lazarus, unos piratas informáticos relacionados con Corea del Norte. Vladimir Putin declara que Rusia no ha tenido nada que ver y señala a los servicios de inteligencia estadounidenses después de que la compañía Microsoft asegurase que fue allí el origen del incidente.